los testigos que señalan con el dedo a los que no quieren ser parte de este juego. Y patear el tablero apostando por crear por algo justo, algo nuevo. Donde la libertad no sea una palabra sino un hecho. Y no este desecho maltrecho de este sistema perverso versado en la mentira y el cohecho. Que manipula los sentimientos, que hace que la vida solo sea un mal cuento, un tormento. Que me roba el aliento, prohíbe mi libertad y persigue lo que siento defendiendo mi bienestar. Que ni por casualidad se aproxima a mis deseos. Ni en lo que quiero, ni en lo que creo. Y por eso y por esto protesto y me expreso con rabia en la mente y el cuerpo contesto. Contra el engaño y contra el sometimiento, y no te miento cuando digo que ese orden es enfermo. Que sea poderoso no puede ser eterno. Hay que arrancarlo, bajarlo como un cáncer, estirparlo. Romper el molde con que el poder fabrica ciudadanos fachos. Aunque su vida no sea más valiosa que una mierda tirada en un tacho. Te quedó claro, Somos inmorales porque su moral apesta en este mundo de miseria, la revuelta en nuestra fiesta. Fuera de sus redes hay una vida sin fronteras que hay que recuperar, resistiendo y dando guerra. ¡Esa! Gracias. Bueno, a vuelta de mí.